Génesis 45. Una ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: «Echa a todo el mundo de mi lado», y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. 2. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa de Faraón. 3. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos no podían contestarle, porque se habían quedado atónitos ante él. 4. José dijo a sus hermanos: «Vamos, acercaos a mí». Se acercaron, y él continuó: «Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. 5. Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. 6. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. 7. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. 8. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. 9. Subid de prisa a donde mi padre, y decidle: así, dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Baja a mí sin demora. 10. Vivirás en el país de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. 11. Yo te sustentaré allí, pues todavía faltan 5 años de hambre, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. 12. Con vuestros propios ojos estáis viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que es mi boca la que os habla. 13. Notificad, pues, a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto, y enseguida baja a mi padre acá. 14. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín, lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. 15. Luego besó a todos sus hermanos, llorando sobre ellos. Después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. 16. En el palacio de Faraón corrió la voz: «Han venido los hermanos de José». La cosa cayó bien a Faraón y sus siervos. 17. Y Faraón dijo a José: «Di a tus hermanos: haced esto: cargad vuestras asémilas y poneos inmediatamente en Canaán. 18. Toma a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo mejor de Egipto, y comeréis lo más pingüe del país. 19. Por tu parte, ordenales: haced esto: tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres, y os traéis a vuestro padre. 20. Y vosotros mismos no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros». 21. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden de Faraón, y les dio provisiones para el camino. 22. A todos ellos dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. 23. A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. 24. Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo: «No os excitéis en el camino». 25. Subieron, pues, de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob. 26. Y le anunciaron: «Todavía vive José, y es el amo de todo Egipto». Pero él se quedó impasible, porque no les creía. 27. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho, vio las carretas que José había enviado para transportarle, y revivió el espíritu de su padre Jacob. 28. Y dijo Israel: «Esto me basta. Todavía vive mi hijo José. Iré y le veré antes de morirme».